Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias a los medios de comunicación hoy presentes en esta rueda de prensa. Aprovechamos, ya que también es la primera del año, a felicitaros y que tengáis un magnífico 2017, que tanto a nivel profesional como a nivel personal pues sea muy provechoso para todos vosotros. Bien, el motivo, el objeto de esta rueda de prensa, más allá de tratar cuestiones de actualidad que podéis suscitar las preguntas al finalizar la intervención, es anunciaros, poneros encima de la mesa una iniciativa que entendemos que va a marcar la agenda política y social de este municipio a lo largo de esta legislatura. Anunciamos, como aquí veis en la pantalla, una jornada que va a organizar Unión por Leganés, que se llaman Proyecto Leganés, Hagamos Juntos Ciudad. Unas jornadas que darán comienzo, se inaugurarán el 14 de febrero en las Ardesillas a las 7 de la tarde, en las cuales queremos evidenciar este nuevo rumbo que hay que dar a la ciudad. Leganés requiere, exige, ante un pleno que se ha devenido desdibujado, un pleno en el que se han convertido pues en algo ya inútil a nuestro juicio a la ciudad, hay que darle un revulsivo, hay que darle un impulso, hay que darle un cambio, una transformación a nuestro municipio. Estas jornadas, que se han elegido además una fecha emblemática, es 14 de febrero, es el símbolo de nuestro enamoramiento por la ciudad y de concitar a todos los que estén enamorados de nuestro municipio, para que la sociedad civil asuma ese protagonismo que ha perdido, ese papel que los gobiernos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista en la ciudad, han dejado pues en un lado y han hecho que las entidades, colectivos, personalidades de esta ciudad pues se encuentren sin hueco, se encuentren sin espacio y nos encontremos con una ciudad sin rumbo. Nosotros creemos que por ubicación, por historia, por potencial, Leganés puede ser la segunda, no es que pueda ser, debe ser la segunda capital de Madrid. Creemos que debe ser una ciudad referente a todos los niveles y nosotros lo hemos marcado en cuatro ejes en las que se van a centrar, como una mesa, tiene que estar sustentada en cuatro patas. Y esas cuatro patas en las que creemos que debe estar enmarcado el futuro de la localidad sería, por un lado, el desarrollo local, todo lo vinculado a la economía, a la industria, al urbanismo. Yo creo que hay que debatir ya la posibilidad de un nuevo plan general de ordenación urbana. Estamos ante uno que se aprobó en el año 2000, 1929-2000, está ya a nuestro juicio agotado y creemos que hay que transformar la ciudad desde algo denostado por el uso que habitualmente se ha hecho del urbanismo en Leganés y en otros sitios, ¿no? Que ha sido el diseñado por los grandes poderes fácticos y en reuniones, podemos decir, clandestinas entre los políticos. Nosotros en esa nueva forma de hacer política lo que queremos es que se abra ese diseño de la ciudad, ese futuro que queremos a nuestro municipio, a todos los colectivos, entidades, asociaciones, vecinos y, por supuesto, como no, los grupos políticos. Otro eje sería el de equipamientos e infraestructuras. Llama poderosamente la atención, da vergüenza ajena encontrar, por ejemplo, cómo está la biblioteca central o cómo está el pabellón Manuel Cadenas. Lamentablemente, en cada legislatura que deberíamos de inaugurar alguna nueva instalación, en lo que es un municipio en progreso y en desarrollo, lo que nos encontramos es con una instalación menos. Tenemos una instalación menos cuando el anterior gobierno socialista, que es la piscina Solagua. El Partido Popular no fue capaz ni de terminar la biblioteca central, ninguno de los centros cívicos proyectados, y ahora tenemos al Partido Socialista otra vez al frente y se ha cargado, porque no tiene visos de que eso vaya a terminar en esta legislatura, el pabellón Manuel Cadenas. Otro eje sería el de la seguridad en el sentido más amplio, es decir, tanto seguridad ciudadana en el disfrute de las libertades y derechos como de la seguridad social y políticas sociales. Es decir, que el vecino sienta la tranquilidad de que va a poder desarrollar su proyecto vital porque no va a tener que estar continuamente pendiente de sus necesidades más básicas y que ahí la administración le puede echar una mano. Y en cuanto al último eje de modelo de ciudad, ¿no? ¿Qué modelo de ciudad queremos en cuanto a participación? ¿Qué modelo de ciudad queremos en el ámbito de la cultura, en el ámbito educativo, en el ámbito deportivo? Yo creo que eso es un debate pendiente en este municipio hace mucho tiempo. Lo hemos comentado, hace 20 años Leganés era un referente en muchísimas cosas, era una ciudad a la vanguardia y 20 años para acá nos hemos quedado atrás. Los gobiernos del Partido Socialista y del Partido Popular, hipotecados en sus luchas intestinas,
en sus batallas por el poder. Solo hay que ver cómo está siempre la agrupación socialista, pero tampoco hay que ser muy lejos. Ahí tenemos la del Partido Popular, cada legislatura un nuevo candidato, candidatos que luego van a dar la espantada. Ni siquiera se permanecen aquí cuando han sido elegidos. No se queda ni siquiera un mes, ni dos meses, sin ir más lejos, la última candidata que hemos tenido del Partido Popular, y no me extrañaría nada que el siguiente candidato o candidata que tuviera el Partido Popular haría lo mismo, porque Leganés para ellos es simplemente un lugar de paso, un lugar en su carrera política, pero nunca es un lugar de destino y un lugar de trabajo, como sí es para Unión por Leganés, donde Leganés es nuestra meta y es nuestro objeto. Por eso, y ya vamos concluyendo, animamos a todos los vecinos, a todos los colectivos, a los que nos vamos a poner a trabajar desde ya, para que ese 14 de febrero sea una fecha emblemática de que Leganés asume un nuevo rumbo, un nuevo encuentro, una nueva forma de hacer política con hechos. Hemos dejado que el gobierno, que es para eso es el que tiene la iniciativa, es el que gobierna, es el que administra esta ciudad, pero lamentablemente después de 20 meses de gobierno hemos visto que no son capaces ni de siquiera un proyecto de presupuestos. En 20 meses de gobierno estamos con las mismas ordenanzas fiscales con el PP, estamos con los mismos presupuestos que con el PP, estamos con el mismo plan económico y financiero del PP y estamos con las mismas dinámicas cortijeras del Partido Popular, que eran heredadas de las mismas dinámicas cortijeras que durante 32 años había estado la anterior etapa del Partido Socialista. Ante un Leganemos en ruina, un PP que ha renunciado y se ha rendido a ser alternativa, a ser oposición, y un Partido Socialista con un gobierno rancio y ruin, queda el revulsivo, queda el refresco de lo que representa Unión por Leganés, una fuerza en rebeldía a lo que existe, a lo que hay, y en ese sentido pues queremos dar ese pistoletazo de salida este 14 de febrero y animamos a todos, a medios de comunicación, colectivos sociales, colectivos empresariales, sindicales, asociaciones de vecinos, a que construyamos juntos, a que protagonicemos juntos, nos que responsabilicemos juntos de la ciudad. Ya ha cambiado esa dinámica vertical en la que el político se pone en una mesa y soltaba su discurso a la sociedad. Quizás también hemos pasado esa fase de abrirnos a lo que dice la sociedad, cosa que Unión por Leganés también ha llevado a cabo cuando hacíamos nuestras jornadas de vecino a vecino y inauguramos una forma de hacer política en la que el ciudadano se sentía escuchado, se sentía comprendido. Hay que dar un paso más en esa evolución política y es que ese ciudadano, ese colectivo, también venga a esta mesa y se sienta corresponsable, copartícipe de nuestra ciudad. Esto es una cosa muy importante porque es qué modelo de ciudad, qué Leganés queremos para los próximos 15-20 años, y yo creo que es un buen momento este 14 de febrero para ponernos en marcha. Y bueno, ese era el resumen de la iniciativa que hoy queríamos traer, ese es el planteamiento en imagen que ha elaborado nuestro compañero Ricardo López, y a continuación por las preguntas que estimes oportunas sobre esta cuestión o sobre cualquier otro ámbito de actualidad. Bueno, pues vamos a hacer una primera presentación, que sería el 14 de febrero, en el que queremos invitar a todos los colectivos, y a partir de ahí queremos hacer cuatro jornadas basadas en los cuatro ejes programáticos en los que hemos comentado, es decir, no queremos que esto tampoco se extienda en el tiempo, y fruto de esa jornada de trabajo, elaborar un dossier, un documento con unas líneas maestras, en las cuales ya sirva como una hoja de ruta, un documento de trabajo para la legislatura. Estamos hablando de algo que no será un programa político de ULEG, sino que será el programa de trabajo de toda la sociedad civil a la que se le ha dado el protagonismo que requiere. Por eso digo que es un nuevo enfoque y una nueva manera de acercarse al fenómeno de lo político, ¿no? En que el ciudadano va a tener una herramienta concreta, los colectivos, las entidades, para construir juntos nuestro municipio. Evidentemente, no tenemos el gobierno y si el gobierno no quiere llevar a cabo determinadas iniciativas, pues no se podrán hacer. Pero ahí eso quedará marcado, esa forma de trabajar para el gobierno que creemos que en el 2019 será el que lidere Unión por Leganés conjunto a todas las entidades colectivas y ciudadanas de este municipio. Por otro lado, ¿cuántos presupuestos ha vendido el gobierno ya al borrador ese presupuesto para negociar y que tiene? Bueno, pues ha presentado esto. Esto es unos presupuestos donde ellos han querido resumir, porque es un resumen, su iniciativa o su... Estamos hablando de unos presupuestos, normalmente ocupan una cosa así. Pues esto es lo que nos ha facilitado el día, además tengo aquí el correo electrónico, lunes 16 de enero a las 2:05 cuando nos llegó esto, pero luego es curioso que en el resumen de gastos e ingresos del propio ayuntamiento, la fecha con la que están elaborados es un 14 de diciembre. Es decir, ellos hacen un documento el 14 de diciembre y hasta el 16 de enero de 2017 ni siquiera nos lo presentan. Esas son las ganas de trabajar y las prisas y el interés que tiene por este municipio el gobierno de la
de la ciudad. A día de hoy todavía no ha habido ninguna reunión ni encuentro, aunque como bien saben el señor Pedro Atienza se encarga cada semana desde el mes de octubre de decir que la semana siguiente se reunirá con los grupos políticos. Bien, pues desde septiembre llevamos cada semana esperando alguna otra iniciativa por parte del gobierno. Supongo que después de esta rueda de prensa anunciará algo durante esta semana para que le tengamos tranquilos y dirá que la semana siguiente hará no se sabe qué, que tampoco hará que hasta que se le vuelva a recordar en otra rueda de prensa o pleno similar. Pero la valoración no sé si la han hecho... Bueno, pues es un copia y pega. La valoración en definitiva es que es la inercia. La inercia es el único motor que mueve este gobierno. No tiene ni una sola idea original, no tiene nada de creatividad, no hay ninguna innovación en estos presupuestos. No deja de ser un copia y pega de lo que hicieron tanto el Partido Popular como ellos mismos hace 30 años y, como hemos comentado en otras ocasiones, con la legalidad nosotros no vamos a negociar. Aquí mantienen 14 directores generales, ya no digo los 11 actuales, ya en la propuesta de plantilla son los 14 directores generales y no tienen ningún viso de cumplir con las sentencias que hablan de que se tienen que hacer conforme al principio de mérito y capacidad y a los criterios establecidos por el propio Tribunal de Justicia, con lo cual pues estamos ante un mar de lo mismo. Salvo que tenga el acuerdo con el Partido Popular, creemos que nos vamos a un escenario de no presupuestos y de modificaciones presupuestarias puntuales en las que una vez más conseguirán el acuerdo siempre que tenga relacionado con el ladrillo del urbanismo, con el apoyo del Partido Popular. Esa es la dinámica que entendemos que va a llevar este municipio. Por eso, volvemos al inicio de nuestra intervención, la importancia y la necesidad de dotarnos de un instrumento alternativo a lo que es la política de los plenos, que ha resultado ineficaz e inútil, para impulsar y hacer de revulsivo a este municipio, que yo creo que lo necesita. Ha hablado usted de que es necesario crear un nuevo Plan General de Ordenación Urbana, el anterior es del año 2000. ¿Cuáles serían las líneas básicas que para ustedes tendría que ir pues el crecimiento de esta ciudad? Bueno, pues yo creo que tiene que ser un desarrollo sostenible. Lo que no tiene sentido es que pongamos los ladrillos antes de, por ejemplo, tener los equipamientos y las infraestructuras, ¿no? Nos encontramos como muchas nuevas urbanizaciones de la ciudad, enseguida que se entregan las viviendas, pues vienen las reclamaciones de colegios, vienen reclamaciones de transporte, vienen reclamaciones de equipamientos y no están. Yo creo que porque es un desarrollo urbanístico en el que ha primado pues los intereses económicos de determinados actores urbanísticos por los intereses de la ciudad. También creemos que ese nuevo diseño del plan general debería de tener en cuenta la situación actual de los polígonos industriales. Tenemos que pensar en clave de cómo hacemos de una ciudad que sea más amable, que sea una ciudad que atraiga a empresas de calidad y un trabajo de calidad. Es una pena cómo tenemos el polígono de Butarque o cómo tenemos el polígono de Prado Vera y cómo nos volcamos en rotondas para Legatec cuando tenemos el estado catastrófico de muchos de nuestros polígonos industriales. Y sobre todo tiene que ser un modelo urbanístico en el que se actúe con la total y absoluta transparencia. Es decir, esto debe ser un proceso abierto, participativo, y nosotros en nuestro programa electoral incluso hablamos de someterlo a referéndum, consulta, por parte de los propios ciudadanos. Es una cosa muy importante, es el diseño de nuestra ciudad y cómo queremos que se haga en los próximos 15 o 20 años. Lo que pasa es que tampoco nos podemos encerrar a no hablar del urbanismo de nuestro municipio, porque la palabra urbanismo siempre está vinculada a, pues, a lo típico, ¿no? A algo oscuro, algo donde hay cambalaches, comisiones. Hagámoslo transparente, hagámoslo participativo y hagámoslo útil para la sociedad. Yo creo que llega ya el momento en el que, ya no tanto a lo mejor un plan general como tal, pero a lo mejor sí planes parciales, planes de reforma interior. Es muy importante la rehabilitación y reforma de nuestros barrios. Unas actuaciones urbanísticas clave serían que barrios como San Nicasio, como La Fortuna, acometieran una rehabilitación integral de sus fachadas, la eliminación de barreras arquitectónicas. Ese es cuando hablamos de un nuevo modelo urbanístico de nuestra ciudad. Y no hay que tener miedo a ese debate ni a ningún otro, por supuesto. En las últimas semanas también se ha sabido que Lega Basket ha querido también solicitar la cesión de una parcela para un nuevo polideportivo. Sabemos que se han reunido con ellos, ¿qué es lo que les han trasladado? Sí, ayer tuvimos una reunión con los responsables de Lega Basket y realmente lo que nos transmitieron era que esa llamada de que ellos también pedían una parcela era para que se les tuviera un poco en cuenta, ¿no? Porque llevan bastantes meses llamando a las puertas del ayuntamiento, de la administración, y les cogen la muleta y les van toreando. Entonces, al calor de un tema de actualidad, pues ellos quisieron pues coger ese banderín de enganche y decir, oye, que nosotros también tenemos necesidades, reivindicamos cosas y nadie nos hace ni puñetero caso, con perdón de la expresión. Ellos nos han trasladado algo de que nosotros llevamos defendiendo hace mucho tiempo.
¿cómo es posible que por las tardes y los fines de semana muchos equipamientos deportivos, es decir, pabellones, tanto de colegios como de institutos, están infrautilizados? Nosotros siempre hemos dicho la necesidad de que en Leganés no tengamos que saltar vallas ni dejarnos el bolsillo para hacer deporte. Este club, que además trabaja con un colectivo muy sensible como es el de la diversidad funcional y que tiene ya muchísimas personas incorporadas a su proyecto, pues ven como muchas tardes, aparte de que casi ya han tenido que mendigar el que le dejaran el pabellón del Colegio López de Vega, ven que por ejemplo un viernes por la tarde no pueden allí entrenar, porque no hay tradición de que se abra el pabellón un viernes por la tarde. Bueno, ya el fin de semana ya directamente es que eso es ciencia ficción. Como ven, no son unas reivindicaciones, no están pidiendo que se haga el Madison Square Garden en Leganés. Están diciendo que instalaciones que a día de hoy existen y que están en colegios e institutos y que no se aprovechan ni por las tardes ni los fines de semana, pues arbitre algún método, porque incluso ellos mismos se encargarían de abrir, de cerrar, de poner el personal, es decir, más facilidades. Yo creo que es la inercia de la que hablábamos, de cómo está instalada el ayuntamiento, la molicie, la desidia, la que hace que no vengáis con nuevas indicaciones, que tenemos que trabajar. Si es que eso no me va a hacer trabajar, eso al funcionario, al responsable administrativo de turno, eso supone trabajo. Yo creo que esa dinámica hay que cambiarla, porque no están pidiendo ninguna cosa descabellada, sino cosas lógicas. Y nosotros, por supuesto, que nos sumamos a esa iniciativa. ¿Les ha comunicado el Club Deportivo Leganés que desisten de construir la Ciudad Deportiva Leganés Norte? Bueno, nosotros preferiríamos que de manera oficial el propio club trasladara su opinión, su cambio de postura, pero en honor a la verdad y por la transparencia que nos caracteriza. Ayer hubo un encuentro con el máximo accionista del Club Deportivo Leganés, con Felipe Moreno, y nos trasladó seguramente descartasen la opción de usar la parcela de Leganés Norte y aprovechar la actual instalación donde ellos están para hacer allí los campos, es decir, lo que es en el complejo Butarque, en el viejo complejo Butarque, hacer allí los campos de entrenamiento. A nosotros nos parece razonable, de hecho es una de las cosas que dijimos en el pleno pasado, es decir, cuando el señor Rubén Bejarano, ante una vez más la enésima demostración de que es un gobierno sin ideas y sin proyecto y sin impulso, nos retó a decir que cuál era nuestra propuesta con el Club Deportivo Leganés, nosotros le dijimos, una de las medidas era que creíamos que no era la mejor opción la de la parcela de Leganés Norte, aunque tampoco nos parecía mala en el sentido de que lo perfecto siempre es enemigo de lo bueno, pero sí que dijimos que lo suyo era donde estaban. En la instalación de Butarque, ahí no se molesta ningún vecino, no hay ningún problema o polémica por la cesión de una parcela que podía ser destinada a otras cosas, como era lo de Leganés Norte, y que nos parecía bien. Pues si nos parecía bien hace una semana y fuimos los que lo comentamos, si el señor Felipe Moreno y el club ha hecho también su valoración y considera que es lo mejor, pues nosotros no somos quienes para decir lo contrario. En cualquier caso, la medida o la decisión todavía, que yo sepa, no es oficial, y por lo que he leído sería el viernes cuando la manifestaran públicamente, por lo tanto también nosotros nos pronunciamos con prudencia al respecto. La semana pasada el concejal de Cultura declaró con una denuncia puesta por su grupo. Quería saber cómo se había desarrollado, qué valoración tienen de esa declaración que él dijo que había ido muy bien y que... Sí, ha ido tan maravillosamente bien que entró como investigado y salió como investigado con la ordenación de más diligencias penales al respecto. ¿Ustedes han visto la declaración del señor Luis Martín de la Sierra? ¿O la ha facilitado? Fuentes del Tribunal Superior de Justicia, creo recordar en ABC, dejaron bien claro cuál era la situación procesal del señor Luis Martín de la Sierra, investigado por los presuntos delitos de prevaricación y malversación. Nosotros no somos en este caso jueces ni parte, tendrá que ser la justicia la que se pronuncie, pero ya de entrada la actuación del señor Luis Martín de la Sierra y los pagos encubiertos para pagar los toros, que es nuestra tesis, que se hizo con lo de la ópera Carmen, carnavales y otras actuaciones, pues tienen visos al menos de una irregularidad con relevancia penal. Eso no significa que esté el señor Luis Martín de la Sierra condenado ni preso. A lo mejor incluso al finalizar todas estas diligencias acabe en un ensobrecimiento o un archivo, como pasa con muchísimas actuaciones. Pero a día de hoy la situación que es bastante problemática y creo que el señor Luis Martín de la Sierra debería ser un poquito prudente con sus afirmaciones. Pero en cualquier caso demuestra mucha incoherencia en sus declaraciones con los hechos, porque si tan tranquilo estuviera, ¿por qué no muestra con plena transparencia a los medios de comunicación cuáles fueron sus declaraciones ante el fiscal y ante la juez durante al menos una hora de declaración? Yo creo que no fue allí a decir los buenos días ni las buenas tardes. En eso se tarda 30 segundos. Si estuvo una hora es que tuvo que dar bastantes explicaciones.
interesante proyecto. Quiero subrayar una idea, que somos el centro de la península, ¿no? Si ahora mismo levantamos un poste aquí, lanzamos una línea al Cerro Los Ángeles y otra línea a la Puerta del Sol, estamos en el centro, en el epicentro de la península. Eso hay que venderlo. No, yo creo que hay muchos elementos que hacen que Leganés pueda... El clima cero, sí. Autopistas, en comunicaciones. Uh-huh. Benito, hablas como, bueno, Benito es, yo le recuerdo mucho por ser editor de la revista La Fumarola, quizá la mejor revista cultural que se ha hecho en este municipio, y que lleva muchos años trabajando por darle un impulso cultural, entre otras cosas, a la ciudad. Y me alegra mucho verte aquí, y espero que también seas uno de esos actores que contribuyan a dar el impulso, el revulsivo que esta ciudad merece, precisamente para que no sucedan cosas como la que tú viviste, que haciendo una revista bandera como era La Fumarola, ahora no exista. Quizás por esa falta de apoyo, de empuje y de ganas por parte de los gobernantes locales. Por lo tanto, pues gracias por tu presencia, igual que la de todos nosotros. En un barrio como el de Leganés Norte, en un barrio donde... estoy a favor de las tesis de UNED. O sea, lo que no se podía es no ir a una manifestación donde... lo que se pedía era tan justo, evidente, realmente habría que repetir la manifestación. Y todo el mundo, es decir, la política tiene que admitir en algún momento la incertidumbre. Sí, real, tenemos que luchar contra esto, tenemos que construir, porque a veces se confunde también cultura con infraestructura. Sí, el hábito nace al monje y el edificio no convierte en cultura el hecho, eso está claro. Sí, sí. Completamente de acuerdo. No, hombre, nosotros, ya que introduce lo de la manifestación de Leganés Norte, nos gustaría que también, ¿cuál es el pronunciamiento ahora por los sectores más reacios a esa cesión, que era para 4 años, que quede bien claro, ante esta nueva cesión de terreno público? Porque lo que se va a ceder al Club Deportivo Leganés en ese complejo de debutar, que no deja ser también terreno público. Vamos a ver si aquellos que están instalados en el no porque no, cuál es lo que van a decir ahora. Y aquellos que defienden de una manera un poco peculiar lo público, porque no sé qué diferencia hay entre esta parcela, ni la que querían al lado de la carretera, al otro lado de la carretera, ni la que decían ahora en el complejo de Butarque, a ver si eso público se ha transformado en otra cosa. Nosotros, como mantenemos siempre la misma línea coherente, creemos que si los acuerdos son positivos para la ciudad y benefician al interés general y todo conforme a la ley, pues se tirará para adelante, porque lo que no se puede hacer en una ciudad es dejarla parada. Y es lo que lamentablemente hemos vivido los últimos 20 años, una ciudad sin impulso, sin empuje ninguno y sin ningún tipo de revulsivo que haga de esta ciudad lo que se merece. Una ciudad de 190.000 habitantes con 160 millones de euros de presupuesto no puede estar como está desde hace 10 años. Pues muchísimas gracias a todos. Hasta otra.